¿El de Lambón? Sí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Esta tarde celebramos la segunda solemnidad en esta semana. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es el misterio más profundo y más fundamental de nuestra fe, que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues vamos a prepararnos para abrirnos a las lecturas de la Sagrada Escritura, para que penetren nuestros corazones. Vamos a prepararnos para celebrar de verdad estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que eleison
tenemos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor. Y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
Ya, perdone la hablamos del misterio de la Santísima Trinidad y cómo podemos entrar en ese misterio, porque es un misterio. Un misterio significa que no es una cosa explicable, no es algo que podemos grabar con la razón, es algo que supera nuestras posibilidades siempre, pero también que nos invita más allá de donde estemos. El misterio de la encarnación, por ejemplo, o este misterio de la Santísima Trinidad. Pero entrando en el misterio, podemos reconocer que tenemos en nuestra experiencia por la fe un conocimiento de Dios desde su interior. La revelación que hemos recibido no es como antes, no es de un Dios, como dice en la primera lectura, muy, muy bonita la descripción,
Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Esas son palabras de Dios mismo, no son nuestra descripción de Dios. Es la primera revelación de cómo es nuestro Dios, un Dios de Gesed, como dicen en hebreo, de misericordia y de fidelidad, de paciencia, de amor. Esa es la realidad de nuestro Dios, según sus propias palabras. Muy bien. Pero luego, por la experiencia del Salvador Jesucristo, tenemos otro nivel de profundidad de conocimiento de nuestro Dios. Y luego también, por medio del Espíritu Santo, la plenitud de nuestro conocimiento, la plenitud de la intimidad de Dios. Porque nuestro Dios no es Dios de superficie. Nuestro Dios es Dios de profundidad. Y hemos podido entender la profundidad de su amor. Hemos podido entender la realidad absoluta de quién es Dios. Dios Padre, como dice, leal, misericordioso, paciente. Es un Dios creador, claro. Un Dios que da siempre vida. Luego, escuchamos en el Evangelio, del capítulo 3 del Evangelio de Juan, quizás el versículo más famoso de toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Que tenga la vida eterna. Pues hemos visto este versículo, Juan 3,16, puesto en placardes, en donde quiera, en la televisión, pero es como una frase sobre lo que significa el Evangelio, pues no hay mejor. Pero tenemos que entenderlo un poco más en concreto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Le entregó su Hijo único. Nos acuerda de, pues, la libertad de Abraham en sacrificar a su hijo Isaac. Esa fidelidad de Abraham, pues, es la misma fidelidad de Dios para con nosotros, podemos decir. Pero no es decir que Dios le entregó para matarse o para sufrir. Eso no fue la idea. Eso es lo que hemos hecho, pero no fue la idea en el plan de Dios último.
Su plan era para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque antes éramos desaparecidos, destruidos. Ahora tenemos en Jesucristo nuestra salvación. Pero lo que dice aquí es la vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna? Pues en Juan no significa nada de una vida después de esta vida que no tiene que ver. La vida eterna es, mejor dicho, la vida del aión. Y la vida del aión es la vida que es de que es participar en la vida de Dios. Desde nuestro bautismo hemos ya participado en esa vida eterna, o en la vida del aión del griego, en la vida que participa en la misma vida de Dios, en el mismo amor íntimo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la invitación, ese es el don que ya hemos recibido por medio de nuestro bautismo. Ahora vivimos en un tiempo, pues, muy confuso y muy difícil. Tenemos no solo la enfermedad que nos separa durante tanto tiempo, sino que tenemos muchas tribulaciones y muchas dificultades sobre la manera en que tratamos a nuestros hermanos negros y nuestros hermanos y hermanas de color. Es una injusticia profunda. Y estamos, muchos de nosotros estamos concientizándonos un poco más de esa realidad. Como nos dice San Pablo, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, viven en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. La verdad es que no podemos compartir la paz. No lo tenemos si no tenemos justicia. Eso fue un dicho del Papa San Pablo VI, cuando fue a las Naciones Unidas en los años 70. Dijo, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Así de sencillo. Eso es nuestro deber entonces, como participantes en la paz y el amor de nuestro Dios uno y trino.
el Credo Niceno es la expresión más amplia, más completa de nuestra dogma sobre nuestro Dios. Vamos a profesar nuestra fe según el Credo Niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gracias. Nuestro Dios Trino nos ama y nos salva. Por eso podemos orar por todos los necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que honren el vínculo común de la humanidad que nos une a todos con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los trabajadores sanitarios, por todos los que ponen sus vidas en peligro cuidando a los que sufren de COVID-19, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un sentido de responsabilidad mutua, cuidado entre todos nuestros conciudadanos durante este tiempo de la pandemia, oremos. Te rogamos, oremos. Por todos los que sufren de COVID-19, por todos los que están enfermos, especialmente Juan Manuel Reyes, Celeste Reyes, Virginia Marrufo, José Aquino, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos quienes han muerto, por Arlet Aquino, Fernando Aquino, Señor Purificación Páez, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hermanos candidatos al sacerdocio y al diaconado permanente que están esperando por sus ordenaciones, por ellos, para que el Señor continúe derramando los talentos y sus dones y estén listos para el servicio de Ángeles, por ellos y por sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos y cada uno de sus hogares, de sus familias, allí donde están, que todos continuemos sintiendo esa seguridad, esa protección, sobre todo ese amor y compasión de Jesús entre nosotros, oremos. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, que te nos has revelado por medio de tu Hijo y por la gracia del Espíritu Santo. Escucha estas súplicas que elevan tus hijos e hijas bautizados y que te presentamos en el nombre del mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Y por la gracia del mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo es la imagen del Dios vivo.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de tu Santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser y iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, porque fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al órgano episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, amén, 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 te alabamos, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dale Cristo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias te damos por esta vista que hemos tenido.